Y como todos los miércoles, aquí están Ramón Alberto García y Salvador Borrego. Comenzamos con nuestra mesa de análisis que está realmente cargada la nube. ¿Cómo está Ramón Alberto? Buenas noches. Pues en un martes, Gregorio, que podríamos hacer ocho columnas. Sí, ¿verdad? tanta información que hay. Mucha información. Salvador, qué gusto. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Bueno, pues bienvenidos de nueva cuenta a esta, su nueva casa, ¿no? Estrenando todavía, ya, ya todavía estrenándonos. Sintiéndonos y enganchándonos. <laughs> enganchándonos. Bueno, ¿qué les parece? Empezamos con el tema, lo que sucedió en el Senado de la República. La negociación enfrente del Senado, en un conocido hotel, por parte del secretario de Gobernación, con algunos senadores, que por cierto, uno cambió de color. Y un... ahorita hablaremos de eso. Ahorita hablaremos particular. de ese tema en lo particular, que pues se eh, entrampó la discusión y antes de que otra cosa sucediera, retiraron el dictamen, no alcanzaron los votos. Para llegar a las dos terceras partes que se requieren para una reforma constitucional. La semana pasada hablamos de lo que pasaba en la Cámara de Diputados y esta vez, pues no se lograron los votos necesarios en la Cámara de Senadores para el de aprobar esta reforma que ampliaría, ¿no? extendería la presencia de fuerzas armadas en las calles, ¿no? hasta el año 2028. Ramón. Morena, Gregorio y sus aliados perdieron el round, más no todavía la pelea. Por eso patearon el balón para los próximos días, porque no les alcanzó. ¿Y por qué no les alcanzó? Pues simplemente porque no pudieron, eh, hay divisiones internamente en el propio Morena, el propio Monreal ha estado diciendo, se queda en medio, lo están tratando de convencer para que su voto, que ya dijo que iba a ser neutral, para no generar más ruido, pues que se venga a ver a este lado. Pero mira, Gregorio, lo que hay que observar con lupa es, ¿qué está haciendo Morena? Que no es diferente a lo que hacía el PRI, ¿verdad? Tampoco, y el PAN convencer por la buena o por la mala, cooperando o cuello a los que están enfrente. Vamos a tomar el caso de este senador eh, panista yucateco que se transfirió de pronto a, a Morena. De Pan a Morena, sí. Exactamente, Raúl Paz. Muy poca gente tiene memoria, pero ¿quién es Raúl Paz? Raúl Paz es parte de aquel elenco de los famosos diputables, de aquellos diputados que en el año 2009-2010... Se fueron a Puerto Vallarta a una reunión de panistas ¿Que salió con los y terminaron yendo a un super festejo con chicas de table dance. Que dijeron, estaba haciendo así. donde se hizo el grito famoso de Ánimo Montana. Ajá. Que tenía en aquel entonces el diputado Luis Alberto Villarreal de Guanajuato, hoy esposo de la gobernadora de Aguascalientes. Bueno, pues este señor eh, Raúl Paz, en aquel entonces estaba perfilado para ser candidato a gobernador de Yucatán. Se le cayó por eso el tinglado. Estaba casado en aquel entonces con la hija de quien fuera el gobernador. Eh, patrón. Patrón Laviada. Y finalmente eso propició el divorcio. Hoy. Su ex esposa es la principal candidata a la alcaldía de Yucatán. De él, él se involucró con una actriz de Big Brother. Ahí lo dejamos porque es vida privada. La otra no, era, era vida pública y política. Pero al final del día, ojo, ¿eh? ¿Con qué se dice que lo convencieron? Tiene un incidente ahorita su hermano, su hermano Ricardo, su esposa, Marlene eh, eh, Beba. Se suicidó. Y en esa investigación termina por aparecer que aparentemente no es suicidio, que están viendo si hay un autor intelectual que hubiera... Entonces, están amenazando con eso al senador. Entonces le dijeron, a ver, tú ya no tienes futuro político en el PAN, ya aquí no vas a entrar ni a la gobernatura ni a la alcaldía. Vente a Morena y se desaparecen cualquier vestigio de cualquier investigación que tengamos. No más que aquí. está saliendo todo lo que el señor decía cuando estaba en el PAN. Ah, por supuesto, claro. Pues hay un largo expediente sí, de pero declaraciones, damos, damos el ejemplo de cómo en este momento no es ni la ideología, ni el interés no, son, público no, nada no, no, son, son las, los negociaciones. Santajes, las negociaciones y como eso van a venir tres o cuatro priistas que cuidado, ya dijeron en su momento que iban a votar en contra y ahorita ya están en el lindero de decir Vámonos a favor. Entonces, se regresó a comisiones y ¿qué? ¿Cuál sería el pronóstico? Salvador. Pues, eh, muy probablemente va a tener éxito en el sentido de que podrán, por la vía coercitiva, por no decir que por la vía de la coerción o el chantaje, lograr la voluntad de otros diputados. En una democracia se gana y se pierde, pues. El problema es que es importante, es relevante cómo se gana, ¿sí? particularmente cómo se gana, también cómo se pierde, pero particularmente cómo se gana. Eh, y aquí yo siento pues que eh, hay, un, uh, hay un elemento que no podemos eh, soslayar y es que eh, pues prácticamente estaba operando el secretario de gobernación, se está diciendo que también operaron los titulares de la Sedena y de, y de la Secretaría de Marina. Eso es gre gravísimo. Significa que estamos prácticamente eh, ante un régimen... Eh, pues que no se detiene ante nada para lograr un propósito. estamos casi casi a un, a un puntito pues de, de ya dar un golpe de estado, un autogolpe de estado y yo creo que eso es grave eh, y creo pues que va a traer consecuencias para la imagen por supuesto del presidente no se puede eh, obsesionar a alguien en el poder para sacar las cosas a ultranza o sea acomode lugar o sea es, eso por supuesto que es muy grave. A mí la parte que me preocupa, Gregorio, es que estando todavía discutiéndose la militarización de la Guardia Nacional, el PRI ya saca a, a orear la nueva ley electoral. Claro. Cuando todavía no estamos acabando una y la otra, que es igual o más controvertida porque implica la, la preservación de la democracia de este país, el INE. Pues ya se sacó a Claro, que decían que si hubiese pasado hoy esta, esta ley para extender, ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, en tareas de seguridad, pues entonces ya estaba casi de pechito. Para votar mañana la otra. Para votar la otra, claro. lo cual no va a suceder. Claro, hasta, no va a suceder. Hasta, hasta ahorita. ahorita. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Yo, yo te diría que estamos en una etapa bastante eh, pantanosa en donde todo puede suceder. Claro. Todo puede suceder. Claro. Pero no con lo que vamos a discutir más tarde que es todo lo que ha pasado en materia de seguridad filtraciones de, el asunto de Texas el terrorismo etcétera todo ese paquetito el Ken Salazar no olvidemos el claro. a ver no olvidemos que en Salazar todo muy activo estuvo muy activo con Alito primero ah. ahora lo hemos estado viendo en Zacatecas y ahora aquí en el temblor con Ricardo Monreal ah. a ver y, y hasta el lapsus que se aventó se me hace que no fue casualidad no no, no por eso Va, hay que platicarlo de fondo <laughs> bueno Salvador. Es tiempo de traiciones, pero también tiempo de heroicidades. Vamos a ver muchas cosas interesantes. Claro, que tenemos las láminas en un instante. Puntualmente, tema Fuerza Civil, entonces, dado que, a ver, prolongar la presencia de Fuerzas Armadas, ¿qué va a pasar entonces en los estados? No, mientras tanto, y el caso del ataque a Fuerza Civil, una situación grave, que ya había ocurrido algunas ocasiones recientemente, en junio, otra vez se repite la historia, no aparecieron los militares por ninguna parte, ¿no? Entonces ahí esta situación que estamos padeciendo y que ya hubo un cambio de secretario y que vemos que sigue ocurriendo este tipo de incidencias que habían familias que andaban pasando por el lugar cerca no era contra ellos pero andaban cerca hacia a ver, dónde nos lleva todo Gregorio, esto y va a ponerse peor déjame decirte por dos razones primera razón recordemos que todo el guachicol tradicional era pasado por Reynosa hasta que mataron al señor Sergio Carmona y su hermano que era administrador de la Dada Reynosa huyó y se entregó a las autoridades norteamericanas. Ya quedó en la lupa Reynosa. De pronto se cambia la administración de Codefront y el Puente de Colombia lo toma un nuevo grupo, ¿sí? ya estatal, muy estatal, y de pronto empiezan a pasar cosas en el Puente de Colombia. Recordemos que la anterior este, emboscada a un grupo de gente de Fuerza Civil. Fue ahí fue. en ese lugar. Ahora esta cuestión es ahí mismo. ¿Qué está pasando en el Puente Colombia? El Puente Colombia está convirtiendo ya en un lugar caliente, igual que las fronteras tamaulipecas, para hacer este, pues, trabajos cu curiosos. Y segundo, Tamaulipas, a partir del 1 de octubre, trae un cambio de gobernador, gobernador panista, que tiene alianzas con unos cárteles, con ahora Morenista, Morena. que trae otros cárteles que lo patrocinaban para que llegara. Y eso se transfiere. La línea no es así una fronterita que no pases por aquí porque es Nuevo León. No. Aquí son una regiones zona. y la región es zona. Y la zona es la frontera. Y la frontera está en Colombia. Y mientras tengamos Colombia, Nahua, aquí toda la zona norte, ahí vamos a estar viendo estos incidentes de manera creciente. Salvador, para irnos a Corte, Salvador Borrego. Eh, pues sí, es una situación eh, grave y de alto impacto, sobre todo por los niños que andaban por ahí, por ahí cerca. Y yo creo pues que se han hecho esfuerzos en el Estado para ir más o menos controlando el tema este, y sí sería muy grave pues, que se saliera de control. Corte comercial, enseguida regresamos. Está el monitoreo que hizo claro. Saba Consultores en unos instantes, y también el cable, los cables enredados allá de, por parte de la embajada, que ya hay versiones a favor y en contra, que si son, que si no son reales. Y pues eh, lo que publicó hace un momento el gobernador de Texas esta tarde, ¿no? Sí, sí. Regresamos en un momento. ¡Ven por!